por ahí la gente que no conoce parece muy raro, muy atípico, pero bueno, uno está, lo tiene. El tema de la funeraria es algo, es una empresa familiar en la cual yo no tengo horario fijo, que cuando no estoy abocado 100% al fútbol, sí, estoy 100% acá en la funeraria. Y ahora que estoy ligado hoy en Central Ballester, sí, estoy a full en el club y el tiempo que me queda me enfoco acá. Pero nosotros entrenamos a la mañana, así que yo arranco a la mañana. A veces se ha dado que tenga que ir a un registro civil a la mañana a hacer un trámite. El paso por la cochería lo dejo y parto al entrenamiento. Después del entrenamiento, lógicamente el teléfono abierto y a veces me necesitan y vengo. Sabemos que podemos, sabemos que nos calzamos el traje de punto, el overol fuerte, ese lo tenemos y lo llevamos muy bien y hoy lo vamos a demostrar. El fútbol es una pasión, yo viví de esto y bueno, y quiero seguir. Obviamente hoy en la B no estoy viviendo de lo que cobro en el club, pero me ayudo, o sea, me mantengo, me sostengo con lo que es esto de la cochería. Pero bueno, la idea siempre es de vivir del fútbol, ¿no? Aparte de la pasión, del gusto, todo lo que uno quiere, tiene que volcarlo ahí. Así que, y estoy justamente en una etapa decisiva porque, o sea, a ver, va a llegar un momento ahora, fin de año en adelante, que me voy a tener que hacer cargo de esto o no. Y si uno se enfoca 100% a esto, es como que dejas un poco el fútbol. Y bueno, estoy ahí en una encrucijada que no sé cómo la resolveré en el momento. Pero bueno, vamos a dejar que las cosas fluyan, pasen y veremos en el momento cómo se va a pasar. Era Día del Padre y escuchaba que la gente lloraba. Y los comentarios, había muerto un papá joven, y decían, ¿por qué no te dije, no sé, te amo? ¿Por qué no te dije te quiero? ¿Por qué no te di un beso? Y me paralizó un poquito, me paralizó un poquito. Escuchar todo eso más un día de padre, porque te vienen los recuerdos del tuyo, de todas esas cosas. Bueno, cambié el chip y me fui, bueno, porque jugábamos el partido. ¿Y qué se me vino a la mente esto? Muchachos, hay que disfrutar, hay que pensar, porque las cosas hay que vivirlas en el momento. No esperemos perder el partido de hoy para después decir, si le ganábamos, nos posicionábamos, y si le ganábamos, podíamos. No hay que desaprovechar. ¿Por qué? Porque en el Día del Padre, el que perdió a su papá, o puede pasar, o el que tiene un amigo, perdiste un papá, no mencioné la cochería, pierden el papá y escuché frases que dicen, ¿por qué no te dije te quiero? ¿Por qué no fuimos a algún lado juntos a ver un partido o lo que fuera? O al cine. Y cuando no lo tenés, decís, ¿por qué no lo hice? Acá es lo mismo, volquémonos acá al partido, jugalo, porque no cualquiera está acá. El momento es ahora, a ese beso, a ese abrazo, a compartir, el momento es ahora, para no después tener que lamentarte y decir, llorar y decir, hubiera ganado el partido por esto. Entonces, más o menos, no fue exactamente la charla así, pero fue algo así, fue muy espontáneo, me salió en el momento y a veces estas cosas me trasladan y me motivan a dar cierta charla para que uno trate de razonar y de ponerse en la frecuencia para animarse y salir a ganar ese partido. ¿Sabe qué pasa? A veces el tren pasa una sola vez, como dicen todos, una frase muy repetida. A veces el tren no pasa. Entonces, ¿saben qué pasa? Lo que nosotros debemos hacer, esperar ese tren y estar preparado para que pase ese tren. Si no pasó el tren, viejo, mañana tenemos que mirar a la cara y decir, yo lo esperé a ese tren. Yo dejé todo por ese tren. Entonces, hoy tenemos que dejar todo. Hoy tenemos que dejar todo y esperar ese tren. Que ese tren va a llegar. Si nosotros no hacemos las cosas bien. ¿Saben cómo van a hacer las cosas bien? Jugando hoy el partido como se entrena, porque no venimos jugando como se está entrenando. Entonces el tiquitiqui del otro día lo vamos a repetir hoy, ¿eh? Lo vamos a repetir hoy, viejo, ¿dale? Sí, a veces te das vuelta y contestás al del alambrado, porque dice ciertas cosas y te das ganas de ponerlo en su lugar bien, diciendo no se murió nadie. El fútbol te da revancha.
Eso es lo lindo que tiene esto. Será en la otra rueda, en la otra etapa, el otro campeonato, el otro año, pero una revancha vas a tener. Me tocó hace un par de partidos darme vuelta y decirle, pará un poquito que no estamos jugando mal, no, pero lo tiraste el equipo atrás, no, yo no lo tiré, ellos juegan bien también y te van volcando. Tenés que estar tranquilo, no, porque mirá cómo patean, eso le enseñás. Yo no le enseño, vos trabajás y bueno, y después sale o no sale, pero no es la culpa del jugador ni mía, es culpa de todos nosotros, por ahí no salió como se trabajó, pero bueno, tenés que, no, porque si hoy no ganamos, no se va nadie. Vos decís, ¿cómo puede ser que la gente tome como vida o muerte? Sí, lógicamente, todos queremos ganar y te dice, esto es, te dicen el nombre del club, esto es, ya lo sé, yo vengo a dejar lo mejor de mí. No vengo porque sea un hombre u otro, vas a trabajar un poquito más o un poquito menos. Uno trabaja de la misma manera. Entonces, yo creo que a la gente le cuesta entender también porque el vestuario le llama el día a día. Hay jugadores que tienen condiciones para estar, no te vienen a entrenar o llegan tarde o no hacen. Entonces, no juegan y después creen que vos elegís mal. Al no jugar un jugador, tenés que mover otra pieza. Esa pieza te lleva a que en las otras líneas también tenga que mover para tratar de complementar las sociedades esa. Y bueno, creen que uno lo hace a propósito. No, al contrario, yo quiero armar el mejor equipo. La alegría del vestuario es alegría, el campo es alegría. Y bueno, yo trato de que sea así. Y tengo las dos caras, ¿no? La tristeza acá y la alegría allá.